Ya se me pasó. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, hola. Me estoy peinando. Hola, ¿cómo estás? Bueno, son las 11 y 11. Listo. 11 y 11. Hoy es el día número 14. Entonces, hoy es el día número 14. Vamos a echarle el día a día. El futuro se crea día a día. Hoy es el día número 14 y vamos a llenar en el reto de los 45 días. Bueno, entonces, hoy es el día número 14 del reto de los 45 días con Marimilda. Te habla Marimilda Cardona de marimildacardona.com. ¡Ay! Se me había olvidado hablar. Se me había olvidado. Bueno, el tema de hoy, el del reto total de los 45 días, estoy gorda, me abandoné y le adicioné algo que Sara me recomendó y es el detox del alma. Me gustó. Antes de hacerle un detox a tu cuerpo, hazle un detox a tu alma, a tus células, a tus memorias celulares, a todas esas deudas emocionales. Eres gordo y lo estoy hablando desde la perspectiva de lo emocional. Ayer hablábamos, hay muchas perspectivas. La mía solita son 6, con el mío en el centro 7, pero si hay alguien arriba, ve otra perspectiva. Si hay alguien hacia allá mirándome a mí, ve otra. En resumidas cuentas, son como 12 perspectivas diferentes. Entonces, si estamos en un círculo, veamos a ver 12 perspectivas diferentes. La mía son 6. La tuya, otras 6. Entonces, digamos, en resumidas cuentas, estamos hablando de 12 perspectivas diferentes. Lo único que yo quiero lograr es mirar, hacer un detox, desintoxicar el alma, desintoxicar el cuerpo, desintoxicarme de toda la deuda emocional, desintoxicarme de todos los miedos, de todas las inseguridades, de todas las amenazas, de todo. Pero eso no quiere decir que voy a vivir toda la vida en la luz, porque tampoco se trata de eso. Entonces, hoy vamos a trabajar. Buenos días, Vanessa, mi bella Vanessa. Buenos días, Sara. ¿Cómo están? Se trata es de lograr un equilibrio. Yo lo que quiero es lograr un equilibrio. Lo que quiero es ser una persona en equilibrio. Eso es lo que vamos a trabajar. Bueno, hoy, el tema hoy específicamente es, estoy gorda, me abandoné. Voy a hacer un detox de mi alma para bajar de peso y hacer una transformación de la memoria celular. Y para hacer una transformación de la memoria celular, no es suficiente la voluntad. Ese tema me gusta. No es suficiente la voluntad. ¿Te sirve para cambiar? Sí. O sea, voluntaria, desintoxicación emocional. Exactamente. Sí se requiere la disciplina. Yo hoy a las 11 y 11, ¿qué estoy construyendo yo a las 11 y 11? Estoy construyendo
una voluntad, estoy construyendo una disciplina, estoy construyendo una decisión, estoy construyendo una determinación, pero eso no hace que yo baje de peso, porque si eso bajara de peso, entonces yo sería flaca. Soy el mejor ejemplo de mí. Entonces, la determinación, la voluntad, el problema es que las dietas son por temporadas. Yo no sé, a mí me cogí. Ustedes saben que yo tenía aquí mi dieta y necesito tener mi dieta a la mano y no la tengo. Ay, ¿quién me toma? Ay, ustedes tienen niños. Hay niños que... No, no, me... Ya, tranquila, Marinita. Respire profundo y relájese, tranquila. Era que... Ya. Ay, ya, Marimelda. Es que quería mostrarte la lista de lo que se supone que yo iba a hacer, pero ya no la tengo. Entonces, me salí de mi centro en un momentico. Listo. Entonces, la voluntad es solo el 5%. La determinación... Porque yo voy a hacer una dieta por 15 días, yo voy a hacer una dieta por un mes, yo voy a hacer una dieta para bajar 20 libras, para perder peso, para perder grasa, para desintoxicar mi cuerpo. Pero resulta que emocionalmente no me traté y entonces la deuda emocional sigue. Termino los 20 días de la dieta, aguanto hambre, no como sino frutas, no tomo sino jugos, no tomo sino agua. Y terminé y bajé 20 libras de peso, que es lo que a mí me ha pasado siempre. Y vuelvo, cualquier sentimiento, cualquier cosa, vuelvo y me disparo. Entonces, al final del tiempo, te cansas y regresas con el programa archivado en la célula. El problema es que en las células de nosotros, en el ADN, que el ADN viene desde aquí hasta la punta de los pies, y es, no sé si han visto una foto de un ADN que es así, entrecruzado, y tiene unas capas, y esas capas del ADN pasan por todo nuestro cuerpo, y eso está en la sangre, en las venas, en todo nuestro cuerpo, y ese ADN es un ADN que guarda memoria, son como unos cromosomas, el ADN es una célula, es un cromosoma que guarda información cuántica. ¿Cómo así que información cuántica? Sí, mira, información cuántica quiere decir que guarda información de todos tus ancestros, de toda tu historia genética, de toda, de los ancestros, ¿te acuerdas de los que estaban en las cavernas? De esos. Ahora estaba mirando una historia de genética de... Pues claro que no voy a hablar hoy de eso, solamente quiero darte una... digamos como una idea de la historia genética del, digamos, el genoma humano. No sé si has escuchado esa parte. Hoy solamente quiero decirte que existe ese, digamos, ese material genético donde está guardada toda la información. En el ADN, que es ese, es un genoma. El genoma de los seres, no sé qué, todo este tema realmente es muy complicado, pero quiero darte más o menos una idea. Los aspectos genéticos de la evolución. Primero, según la evolución, éramos gorilas, después de los gorilas chimpancés, después vino el neandertal, después vino el denisovano y después el Homo sapiens. Quiere decir que en toda esa historia genética que nosotros hemos tenido, nosotros hemos ido evolucionando con el tiempo. Sin embargo, nuestras células tienen una descendencia animal, una descendencia biológica animal. Y entonces es muy difícil en 20 días, 40 días, cambiar algo que viene dentro de nuestra genética. Es como lo que quiero decirte es eso.
que la voluntad, la determinación dura por un tiempo. Yo estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano en estar aquí todos los días a las 11 y 11. Porque a las 11 y 11, porque ese número me acuerda que tengo que hacer lo que tengo que hacer, porque si pongo a las 10 no me cuadra, pero a las 11 y 11 yo como que ya estoy cuadriculada con el 11-11, porque es un número que me ayuda a, digamos, como a decirme, sabe que usted sí lo puede hacer, 11 y 11, un encuentro con María Imelda, a voluntad propia. ¿Cuánto me va a durar? No sé. Ya llevo varios retos de 45 días. Ojalá y lo hiciera el resto de mi vida, pero no sé cuáles van a ser las circunstancias. Entonces, quiero decirte que nosotros hemos evolucionado desde el gorila, el chimpancé, el bonono, yo no sé qué, y yo no me quiero enredar con toda esa parte técnica. Lo único que quiero decirte es que somos una evolución y dentro de tu estómago traes unas microbiotas, traes unos microbios. Por lo tanto, nuestro ADN es más de bacterias que de humanos. Por eso es que es tan difícil adelgazar. Entonces, por esa razón es que vamos a tener que empezar a desintoxicar también el alma y el espíritu, como hablábamos ayer, porque tu alma trae memorias ancestrales de todos tus ancestros transgeneracional de tu abuela, bisabuelo, tatarabuelo, yaranduelo, burundelo y de no sé cuántos 10.000 años, 20.000 años más, milenios, y todo eso lo trae tu ADN. Eso ya está comprobado científicamente. Entonces, de eso vamos a tratar hoy. Realmente la evolución humana, hay un tema grandísimo, eso es toda una historia, pero hoy lo único que yo necesito entender es, mi ADN está en mi cuerpo. En mi ADN tengo memorias celulares de mis ancestros. Punto. Eso es lo que quiero hoy poder comprender. Ese es como el proceso. Hola Lupita, ¿cómo estás? Silvia Chávez, hola, ¿cómo estás? Vane, hola, hola, Sara, Sara, Sara. Listo. Vamos a empezar entonces a hablar de lo que habíamos dicho. Dije lo de la voluntad que sirve para cambiar con esfuerzo y por un tiempo limitado. Vanessa, no siempre vas a tener la voluntad de ser, no siempre vas a tener que tener ese esfuerzo. Y el detalle de la voluntad es que es por tiempo limitado. Baje de peso por 20 días, haga dieta por 20 días, baje por 30 días. Ah, baje en 5 días, baje 5 libras, y cuando empezamos a meterle números, baje 5 libras en 5 días, baje 20 libras en 21 días, baje, eso genera presión y puede ser que yo tenga la voluntad. Baje peso en 45 días y terminan los 45 días y después, ¿qué hacemos? Quedamos desprogramadas. Quedamos desprogramadas y esto no se llena en 45 días, excepto que ponga cosas más grandes. Entonces, al final del tiempo te cansas y regresas el programa archivado en la célula. Ah. Entonces, hoy ya estoy como en desilusión. Para bajar de peso, entonces es necesario que empieces a transformar las memorias celulares archivadas en tu ADN, en todo el ADN, acá. ¿Por dónde se mueve la sangre? Por todo el cuerpo. ¿Por dónde se mueve el ADN? Por todo el cuerpo. Son células. Las células las tenemos desde el pelo hasta la punta de los pies, desde la uña hasta la pestaña. O sea, en todo nuestro cuerpo está activado ese ADN. Y lo llamamos cuántico porque interviene un tercer, tenemos cerebro reptiliano, cerebro límbico, cerebro racional. El racional es la voluntad, es que yo conscientemente decido que tengo, que estoy aquí a las 11 y 11, porque la diferencia de Tony es que yo tengo conciencia de decidir la hora y puedo ver el tiempo, ¿sí o no? Hasta ahí me van diciendo si van conmigo, porque yo sé que el tema lo vamos a ir complicando un poquito. Y Tony, por ejemplo, Tony y yo tenemos el mismo cerebro, ¿sí?
tenemos cerebro, dos cerebros animales, que eso ya yo les mostré con el jamón y la piña. Yo tengo un tercer cerebro que es el racional, que es el que piensa, que es el que está hablando, que es el que se mueve y el que cree que está consciente y el que cree que a las 11 y 11 y el que cree que tiene voluntad y el que cree que tiene determinación y el que cree que tiene el control. Porque nosotros creemos que Tony no tiene control, ¿cierto? Pues eso cree uno, ¿no? Listo. Entonces resulta que el ADN, muy bien día, hola Marta, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Entonces, resulta que el ADN, ya han descubierto varios científicos de todas partes del mundo, científicos americanos, científicos británicos, científicos alemanes, en fin, ya eso es ponerme a estudiar y el ratoncito de la biblioteca ya fue y averiguó. Y ellos han descubierto un nuevo método y revolucionario forma. Y ellos demuestran cómo el ADN, el que llamaban basura, el genoma humano, que decían que eso era basura, ese aseguran que todos los datos de la información genética de todos nuestros antepasados está guardada. Entonces, por eso es que nosotros decimos, vamos a entrar en dieta, inmediatamente se dispara el metabolismo porque es como despertar al hombre de la caverna, como despertar al hombre que cazaba. Es como el estrés, es como un hombre de la ciudad en las cavernas. Entonces nosotros aparentemente somos personas educadas, tenemos computadores, estamos en la era digital, o sea, somos extraterrestres ya porque esto... me imagino que para el hombre de la caverna hace más de un milenio o millones de años, me imagino que esto era magia, magia y un holograma. Oh my God, una televisión. Apareció la Virgen del Carmen vestida de. ¿Sí me entiendes? O sea, nosotros, para nuestros antepasados, somos extraterrestres porque tenemos. Nosotros, mira, ve, hacemos con la mano así. Y aparece una imagen. Y luego le hago así y aparece otra imagen. Y luego hago así y te toco. Y yo creo que después vamos a tener otro tipo de tecnología. Entonces, la tecnología ha ido avanzando, pero el ADN no ha ido avanzando. Fíjense y verá que no ha ido avanzando, a no ser de que vengan nuevos niños con nuevo ADN, pero hasta ahora... No he visto, o sea, oh my God, ¿por qué me suena el teléfono precisamente en este momento? Ay. Señor, ayúdame. Bueno, listo. Entonces, eso ya a mí me ayuda mucho porque yo digo, ay, entonces el ADN. Cuántico tiene que ver con que la información guardada en mis memorias celulares de mis antepasados, yo la puedo transformar. Y ahí está conservada toda la información genética conservada durante milenios de años. Es decir, que si yo empiezo a observar mi comportamiento, estoy actuando de manera inconsciente desde mi programa ancestral, que es el programa del reptiliano, del reptil, que es el que me lleva a la acción, me hace actuar de manera cavernícola. Ay, o sea que yo soy una mujer primitiva, claro, cuando se me sale el hijo de puta, cuando se me sale el machete, cuando le digo, ¿sabe qué? Usted a mí no me amenace, que si usted me amenaza y no me ponga el dedo ahí y no me haga así, que si cuando usted me hace así, inmediatamente me sale la fiera. Ah, te estoy entendiendo. Por muy educada que yo sea, si usted me hace así, no me haga así. Vanessa, no me ponga el dedo aquí en la frente porque, ¿sabe qué? Me sale la fiera.
No me diga que va a bajar 20 libras en 20 días porque yo le voy a retener después toda la comida y la voy a volver a hinchar. Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de crear conciencia. ¿Y qué es conciencia? Es la conciencia es tener como un conocimiento con ciencia, o sea, con que yo haya estudiado, que yo diga, ok, esta perspectiva. Por eso yo les digo a ustedes, yo hablo desde la perspectiva. ¿Cuántas perspectivas tengo? Yo tengo 7, pero usted que me está observando tiene otras 7. Y entonces a la final hay más de 6 perspectivas, porque resulta que yo estoy aquí, pero Marta está aquí arriba. ¿Desde dónde me ve Marta? Ya se salió de mi perspectiva, hay otra. Y luego Vanessa está, me observa desde allá. Entonces Vanessa tiene otra perspectiva, porque yo la veo a mi derecha y Vanessa me ve a mi izquierda. Entonces ya no son 6. Ya son más perspectivas. Y luego Lupita está detrás. Y Lupita dice, no, 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 Vanessa, no, ella tiene el pelo. Tal, y ella tiene otra cosa por detrás, porque yo le veo por detrás otra cosa. Y luego hay otra que es que me gustaría tener como una cajita de vidrio. Ay, a mí me encantaría. Ah, pues lo voy a hacer acá. Es que este no tiene. Voy a traer este vaso. No sé si lo ven, porque me gustaría que lo miráramos. Ay, no sé qué metería esto aquí. Es que no se ve. No, no se ve bien. Tengo que hacer el ejercicio con otra cosa. El punto es que si yo miro desde abajo, yo veo que todo está lleno. Yo veo lleno, pero si tú lo miras desde aquí, lo ves así, pero si lo miras desde aquí, lo ves diferente. O sea, cada vez que yo miro esto desde distintos puntos de vista se ve diferente. Quiere decir que Lupita tiene una verdad que yo no tengo. Quiere decir que Marta, que está arriba, tiene otra verdad que yo no tengo. Porque ella me está viendo acá y yo no me veo acá. Y quiere decir que Lupita me ve por detrás y Lupita ve algo en mi espalda que yo no me veo, porque yo solamente me puedo mirar aquí al frente. Y quiere decir que si yo volteo y ahí está Sara, Sara ve algo que yo no veo, porque yo aquí no tengo ojos, yo tengo ojos aquí, tengo oídos. Entonces, fíjate que si empezamos a abrir la mente y a poder entender, no se trata de que seamos iguales, no se trata de que Lupita se parezca a mí, ni de que Vanessa se parezca a mí, no, se trata de que cada una recupere su esencia, que era lo que hablábamos ayer. Entonces, ¿cómo empiezo a obtener mi esencia? ¿Cómo empiezo a encontrar mi historia? Tu historia es única, Vanessa, tu historia no la tiene nadie. Marta, tu historia nadie la tiene, ni siquiera yo la puedo tener. Y ninguna de ustedes está en competencia conmigo, porque yo no soy ni mejor ni peor. Simplemente estamos uniéndonos como mujeres, aunque hay hombres, Coto Bruce, está por aquí Bohemio Bar, pero yo he notado, ay, Diego siempre aparece, pero Diego se queda calladito. Pero lo que quiero decirles es que estamos empezando a ver diferentes perspectivas y formando un grupo con diferentes. Ah, ahí la importancia del coaching para ver, por ejemplo, un problema o una situación desde otra perspectiva. Exactamente, Marta. Ahí está el punto. ¿Para qué es un coaching? Porque vamos a poner, Marta está arriba, Marta me ve acá, que se me está cayendo el pelo. Ustedes me ven, que se... No, ya no se me cae, estoy haciendo un ejemplo. Pero fíjate que si yo hago así, ustedes que están en el otro lado pueden ver una cosa diferente. Si yo me volteo acá y hago así, ustedes ven otra cosa diferente. O sea, ustedes están viendo puntos diferentes míos. Por eso es importante el coaching.
Me parece que es muy importante, Marta, el punto que acabaste de decir, porque a veces la gente dice, yo para qué quiero un coaching con María Imelda, ¿qué logro yo con eso? Logras mucho y yo también necesito de coaching y yo también, a mí Vanessa me ayuda mucho, Diego me ayuda, Ruth me ayuda. ¿Con qué me ayuda Diego? Solamente con su presencia, por saber, solo el hecho de saber que Diego está ahí y que hay un hombre que nos está observando, que hay un hombre que nos está escuchando, solamente eso a mí me sirve. Entonces, se trata de crear conciencia. Vane dice, sí, todos tenemos una historia distinta, cada uno tiene su esencia. Exactamente, Vanessa, ¿cuál es el propósito? ¿Que Vanessa se parezca a mí? No. No, porque es que yo tengo 51 años y Vanessa tiene apenas 25. Pero si Vanessa aprende de mi experiencia y yo, así tenga 51 años, Vanessa puede enseñarme muchas cosas a mí. Y si yo le digo, no, Vanessa, es que usted es una culicagada, aquí la que más sabe soy yo. Porque yo soy la que tiene la experiencia, porque yo soy la dura del paseo. ¿Y saben qué? Ahí ya empecé a pecar, porque resulta que los hijos también nos enseñan a los padres y nosotros los padres también tenemos que ser receptivos con los hijos. Mi hijo me enseña, mi hijo es un gran maestro para mí, mi esposo me enseña, es un gran maestro para mí. Mis alumnos, mis personas a las que les hago coaching, ustedes no saben todo lo que me enseñan y cuando me leen esas cartas que hacen y cuando me cuentan cosas que nunca en la vida se imaginaron que tenían ese conflicto, yo amo realmente eso. ¿Por qué? Porque lo hago con una perspectiva simplemente de escucharte y de entender tu dolor. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es empezar a observar mi historia. Vanessa, empieza a observar su historia. Marta, empieza a observar su historia. Lupita, empieza a observar su historia. Silvia Chávez, empieza a observar su historia. Y nos damos cuenta y empezamos como atar cabos. Con es unir. ¿Sí? Con, cuando usted pone la palabra con, quiere decir conjunto, con unión. Vamos a empezar a unirnos, vamos a empezar a juntarnos, vamos a empezar a ayudarnos, vamos a empezar a hacer un conjunto, un círculo. Y ya dejamos el rol de padre, madre e hijo y empezamos a hacer como el círculo. Fíjate que ya vamos a empezar a trabajar desde otra perspectiva. Entonces, se trata de crear conciencia con tu historia, de atar cabos de todo lo sucedido en tu entorno. Ah, mira, o sea que yo soy la hija, pero también soy la mamá, pero también soy la esposa. Ok, yo soy hija, aquí está mi papá, aquí está mi mamá, yo soy hija, yo soy padre, yo soy madre, yo soy abuela, yo soy abuelo, yo soy familia. Yo soy amiga, yo tengo muchos roles, a veces hago de loca y me hago la loca. Y me acuerdo cuando estaba en la universidad, cuando estaba, que tenía 7 años, yo era la payasa de la clase y me paraba en la silla en los pupitres. ¿Te acuerdas? Los pupitres, bueno, le hablo a Lupita y a Marta que son de mi edad. Marta, ¿te acordás de los pupitres que era un pupitre así de madera? Yo me montaba en ese pupitre y hacía así, ¡oh! Y hacía el papel de payasa, de loca, y con el pelo así como siempre lo he tenido, y me encantaba ser así, yo soy la loca. Entonces, me montaba en la silla y me doy cuenta de los roles que uno tiene. A veces tengo rol de escritora y pongo la música. Ay, no, pues la que se fue para el cielo, la que toma agua, la que come piña, la que es muy decente. Y otras veces soy la hijueputa que me sale hasta el diablo y le digo a mí me importa un culo, usted a mí no me amenace y me importa una hueva y me vuelvo grosera. También soy grosera.
para que me vayan conociendo. Y después viene otra, cuando llega el esposo y yo, hola, mi amor, ¡ay! Se me salen las maripositas, ay, tan lindo, mi cosa hermosa, mi amor, venga para acá mi vida. Y enseguida cuando llega mi hijo, ay, cómo está mi hijo hermoso, divino, precioso, la mamá. Y enseguida viene mi amiga y le digo, tranquila, mi amiga, tú no estás sola, sola, solita. O sea, tengo muchos roles. Sí, siempre he sido loca, sí. Yo soy la loca de la fiesta. Pero gozaban y hablaba como Kiko. Hola, hola, ¿cómo estás? Mira, Kiko aquí. ¿Te acuerdas cuando Kiko salió? Yo estaba jovencita, era una niña y yo hablaba como Kiko. O me paraba y recitaba, manecita rosadita, que es que del cielo cayó un pañuelo y yo no sé qué. O sea, y así, así recitaba. Pero esa niña se perdió. Esa niña se olvidó. ¿Por qué? Porque fui contadora. Ay, las contadoras se tienen que peinar, usan gafas, se peinan. Ay, me voy a peinar como contadora, porque es que la contadora. Estoy recreando mi historia. Ay, mira, no encuentro. Yo aquí tenía algo. A ver, algo acá. Ah, no, mira. Me voy a peinar como contadora para que el pelo no se me vea así y me pongo una cosita acá. Esta es la contadora de la empresa. Miren la contadora. Y me tengo que ir a poner una blusita más tapadita porque estoy muy destapada y la contadora no puede mostrar los pechos. Porque si muestra los pechos así, ya quedó muy sexy. Entonces tengo que subirme y ponerme una blusita. Y aquí ya tengo pinta de contadora. Y de doctora, contadora, y me quito estas manillitas porque estas manillitas no van con la contadora, ni esta tampoco, porque la contadora no puede usar esas cosas. Entonces nos vamos. Yo también recitaba y ahora como que me estoy acordando. Exactamente, ¿por qué? Porque a mí me, como yo fui contadora, entonces la contadora se tiene que peinar, se tiene que vestir de azul con una metido aquí blanco, con corbata y de hecho tengo unas fotos donde a mí me pusieron uniforme porque como a mí me gustaba vestirme sexy, me dijeron, María Imelda, usted está dando mal ejemplo en la compañía y vamos a ponerle. Es más, por aquí hay gente que está en Veracruz TV Cable, ¿se acuerdan cómo era yo? A ver, Ruth Arango. Ruth Arango Tobón me conoció cuando yo tenía 20 años y estaba, me hacían poner, ponían códigos en el trabajo y decían, no pueden venir de esta y esta ropa. Uy, para mí era horrible. Yo tenía un vestido rojo con una abertura acá, hasta por aquí. O sea, entonces nos vamos cuadriculando y es muy importante que antes de poder empezar a decir, bueno, voy a seguir hablando la doctora, la contadora, le voy a quitar todas estas cosas para que ella no quede con todo esto. No, es que esto, oiga, esto tampoco creo que va. En fin, vamos a ponerla así, bien decentica. O sea que siempre ha sido lo que ha sido. O sea, no, pero ahorita tengo que ser de, y eso que tengo que ponerme un saco cuello tortuga para poder hablar como toda una contadora pública titulada y escritora, donde estoy cuadriculada, porque yo tengo que tener un personaje. Entonces, ¿en qué nos vamos convirtiendo? Nos vamos convirtiendo en algo que no somos en esencia. Yo también recitaba y ahora me estoy acordando, exactamente, Lupita. Entonces, vamos convirtiéndonos en eso y es importante que empieces a armar tu historia. Yo estoy armando mi historia. Una parte de esa historia es que a mí me vestían, me hacían poner, bueno, las gafas las necesito porque ahorita tengo que, para leer, pero en la época aquella tenía, era gafas para ver de lejos. ¿Miopía? No, no me acuerdo cómo se llama cuando uno no ve de lejos. El punto es el siguiente. Empiezas a cuadricularte para que en la compañía te acepten. Entonces yo
tenía que cambiar muchas cosas de mí para que me empezaran a aceptar. Luego, cuando ya tuve a Santiago, dije, no. Ay, yo era indispensable en la compañía, entonces la indispensable de la compañía, mejor no, vuelvo con mis cositas. ¿Ve? ¿Y por qué me las voy a quitar? Porque usted dijo, no, mi amor, ¿ya sabe qué? Me vuelvo y me pongo esto porque yo soy colombiana y me gusta estas cositas. Y me pongo esto porque me gusta esto. ¿Y sabe qué? Me voy a despeinar porque me gusta despeinarme. Me encanta. No me vas a peinar. Entonces, se trata de crear conciencia de toda tu historia, de atar cabos de todo lo sucedido, de todo el entorno, de todos los roles. ¿Cuáles roles has tenido? Yo he tenido rol como mamá. A veces los hijos también como que nos cuadriculan. Por ejemplo, mi hijo, cuando yo escucho música que es reggaetón, cuando escucho la música de él, y yo hago así, que no sé qué. Bueno, no sé, o sea, en este momentico hay canciones, no me vuelvo a enamorar, que es como así, no me vuelvo a enamorar, y hacen así, y todo ese que es de la nueva juventud. Cuando yo actúo así con ese tumbado, mi hijo me mira y me dice, mami, ¿qué le pasa? O si me pongo algún tipo de ropa, me dice, mami, usted está muy sexy. Entonces vamos diciendo, ah, no, es que ya cumplió 50 años, empiécese a vestir de esta manera, empiécese a engordar, porque usted ya como mujer se acabó. Le empieza a salir una barriga aquí para no tener sexo con el marido, porque con esos calores que uno tiene de queta, entonces yo ya no quiero ni sexo, ya ni mi marido que me toque. Entonces voy sacando la barriguita porque yo ya no quiero ser atractiva. Porque es que una gordita no es, a mí no me parece que sea atractivo uno con una barriga aquí para hacer el amor. Honestamente, vámonos, sinceramente, eso no es muy lindo. Pero bueno, uno dice, no importa, lo importante es la personalidad, lo importante es lo de adentro, eso es mentira, porque cuando el hombre ve pasar a la muchachita de 25 años como Vanessa, que está tan linda, y yo con esa vieja tan fea en la casa, no me vayan a decir ustedes, los hombres que están ahí calladitos, que no, ahí mismo hacen así. ¿Eh? ¿Qué hay? Que apenas ven una mujer, una potranca de esas así, con los pechos así parados, en la nalga parada y una mamacita y usted con una gorda al lado. No me vaya a decir que usted como hombre no se le para los ojos. Entonces, es importante. Hoy nos vamos a enfocar en armar la historia, en crear conciencia, en atar cabos de todo lo sucedido, del entorno, de los roles que ocupo como mamá, como papá, como hija. ¿Por qué quieres tener esa barriga? ¿Para que tu esposo no te busque sexualmente? ¿Por qué tapas la vagina con una barriga que te cuelga? ¿Por qué no quieres ser sexy? ¿Por qué sacas la barriga? O sea, el cuerpo nos habla todo. Entonces, realmente, ¿cuál es el rol que tú quieres ocupar? ¿El rol que te dicen los demás o el rol que tú eliges para ti? ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Me voy a demorar más en posicionarme como lo que yo soy? Sí, porque a mucha gente le molesta como soy. Porque a mucha gente dice, no me gusta ella, porque ella dice palabras en público, ay, no, pues tan decente. Y esa que no dice palabras en público, que es un angelito, cuando se enoja, es una fiera. Entonces, todos llevamos un angelito y todos llevamos una fiera. Lupita, usted es tan angelito como tan fiera. Vanessa es tan angelito como tan fiera. Marta es tan angelito como tan fiera. Somos la luz y la oscuridad. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo para recibir la aceptación de ustedes? ¿Salir todos los días a las 11 y 11? Sí, también estoy queriendo recibir aprobación. Y quiero decirles a ustedes, muchachas, venga, venga, unámonos y verá que sí vamos a ser capaces de salir adelante. Yo sé que sí puedo con voluntad, pero la voluntad sola no sirve porque hay más cosas detrás y es el ADN y es lo cuántico. Entonces vamos armando nuestra historia. ¿Qué quieres lograr con ese personaje? Háganse esas preguntas.
¿Qué quieres lograr con ese personaje que te has puesto de protector, del eje de la casa? Es que te hace feliz el sufrimiento. ¿Qué quieres lograr con ese personaje de sufrimiento, de víctima? Date cuenta que el sufrimiento es estar sin conciencia. Tú sufres porque estás sin conciencia. Una vez te das cuenta, entonces creas conciencia y dices, ah, ya. Tengo en este momento personajes y me encanta porque entonces me di cuenta que yo voy creando los personajes de acuerdo a mi deuda emocional. Claro, es que a mi mamá estudió. Ustedes saben que yo armando esta historia he encontrado tanto dolor en mi vida. Les voy a contar. Bueno, hoy es el día de la historia, ¿no? Sé que íbamos a hablar de lo que es el alma y el espíritu, pero aquí traigo las dos cosas. Mi mamá toda la vida fue profesora. Mi papá toda la vida fue comerciante. Entonces mi papá, como yo era una niña tan necia y me volaba de la escuela y perdí 2 años, perdí tercero bachillerato y perdí segundo bachillerato. Entonces mi papá dijo, no le dé estudio a esa muchacha, déjela, no le dé estudio y no la vuelva a entrar a la escuela, no era la escuela, al bachillerato, era en ese entonces que era, o sea, cuando yo estaba estudiando era tercero primaria, que es como 12 y 13, no, no sé, es diferente ahora, no sé, Vanessa, que es más joven, tercero primaria, perdón, tercero bachillerato y cuarto bachillerato son como 12 y 13, ¿cierto, Vanessa? O no sé, el que me pueda ayudar. Entonces yo perdí esos 2 años porque era demasiado de inicia, era una niña problema. Yo he sido una niña que no se queda callada, que es rebelde, que no acata órdenes. Tuve problemas, no iba a la escuela, me gastaba la mensualidad, me iba para el Parque Bolívar a comer helado. Pero en ese entonces el Parque Bolívar era muy chévere, ya ahorita está más bien peligroso. Entonces, mi mamá dijo, no, yo le voy a dar estudio, porque yo quiero que Imelda no se someta a la voluntad de un hombre, porque yo quiero que Imelda sea una mujer que tenga estudio, porque yo quiero que Imelda estudie, porque mi mamá sabía la importancia y voy a llorar. Porque son memorias y hay una deuda emocional con ella. Fíjense lo que les estoy contando. Fíjense que yo le debo a mi mamá mi estudio. Yo le debo a mi mamá mi carrera de contadora pública titulada de la Universidad Autónoma Latinoamericana, porque ella se sacrificó por mí y yo quiero hoy ser la mejor versión en memoria de mi mamá. Y eso duele, pero todos los días saco como un trapito al sol. Vamos a sacar los trapitos al sol, vamos a contarlos, vamos a hablarlos, vamos a hacer ese sacar toda esa información que está guardada en nuestro ADN. Y vamos a ir. Entonces, con mi mamá al morirse, yo quiero ser la niña, mami, mire, vea, mire el cuaderno que hice, mami, vea, mire el cuaderno que hice. Inclusive aquí en el libro les voy a leer la dedicatoria, no sé si yo se las he leído, pero quiero leerles la dedicatoria que le hice a mi mamá. Oh my God. Mira, mira la dedicatoria que le hice a mi mamá. Y eso no me voy muy lejos, ¿no? Miren acá. Dice, agradecimientos. Agradezco a Dios primero que todo y a mi madre Rosa María López Morales por darse la oportunidad de sobrevivir del cáncer en su estómago. Al compartir contigo en el hospital dura 24 horas, 7 días a la semana, por 60 días, tuve el privilegio de presenciar el poder infinito de Dios. Ver cómo el amor y el gozo son el alivio de la represión, permitiéndonos trascender. Durante este tiempo aprendí que la muerte es una decisión como resultado del libre albedrío que Dios nos dio. Mamá, eres mi espejo.
Eres un alma que me enseñó el valor del perdón, del amor incondicional, del agradecimiento y sobre todo te doy gracias porque con tu enfermedad me has dado la oportunidad de tomar conciencia, de poder encontrar a mi niña interior perdida en el laberinto del pasado. Gracias, Madre Bella, por permitirte llamar, por permitirme llamarte todos los días, por creer en el poder sobrenatural de Dios, por ayudarme a despertar, porque dejé de buscar en el afuera, dándome cuenta que la única clave para ser millonaria, saludable y feliz es amarme. ¡Vane! La única clave para ser millonaria, saludable y feliz es amarme, perdonarme y rendirme ante mí misma. Mamá, con toda certeza, la enfermedad es el reflejo de las emociones negativas como la culpa, el resentimiento y el miedo. Lo único que quiere decirte la enfermedad es que te ames. Deja fluir el pasado que está anclado en tu cuerpo. Deja el miedo al futuro que está en tu mente y deja la emoción de la tristeza que está en el presente. Mamá, tu única misión en esta vida es admitir tu propio poder, reconociendo que puedes tomar la decisión de ser feliz aquí y ahora, olvidándote del pasado y del futuro. Mamá, la enfermedad es tu mejor despertar en este tiempo de tu existencia. Te amo profundamente. Gracias, perdón, lo siento, te amo. Gracias, gracias. De tu bella y hermosa hija, María Imelda Cardona López, y me puse el López que me lo había quitado. Este libro es en memoria de mi mamá, pero en ese entonces, ella, cuando escribí la carta, se la leí, le llevé el libro a Medellín. Y ella pudo leer la dedicatoria y lo vio en vida. Pero yo le estoy pagando a mi mamá el que ella me dio la universidad, el que ella me hizo que yo estudiara, el que ella me rompía las hojas y me decía, esa letra está muy fea. Y me hacía así, me las hacía así. Me decía, esa hoja está muy fea y me va y me hace otras cinco planas. Y me botaba la basura, y a mí me daba una putería, y me daba una rabia. Y mírenme cómo escribo. El plano de conciencia es observar desde una perspectiva diferente. El cuerpo, lo único que cambia es la conciencia, no la realidad. Yo no estoy cambiando mi cuerpo, estoy cambiando mi conciencia, porque estoy pudiendo ver otra perspectiva, estoy viendo que estoy siendo esto y escribo y organizo y estructuro porque mi mamá me lo enseñó y yo le estoy pagando a ella con ser buena hija, con ser disciplinada y juiciosita a las 11 y 11. Yo voy a estar aquí sentada con ustedes y yo voy a hacer el cuaderno y yo voy a hacer la tarea y tengo todos los cuadernos de los cuadernos a mí. ¿Por qué? Entonces, vuelvo y te invito a que hagas tu historia, vuelvo y te invito a que puedas escribirla, escríbela, escribe tu libro. Yo no les estoy diciendo que sean todas escritoras. Yo sé que Marta es escritora, yo sé que Lupita es escritora, yo sé que, pero no necesariamente todas tenemos que ser escritoras, pero hay, cada una de ustedes tiene un talento. Tiene una virtud. El dolor más grande que tuviste en tu infancia es la virtud que puedes tener hoy. Para mí fue una tortura china porque mi mamá me rompía las hojas y volvía y me las hacía y yo tengo que hacer la plana. Y miren lo que quedé, una niña que hace la tarea todos los días. Mire, no he dejado de ser la niña de mi mamá. Y ahora que ella se murió, con mayor razón y en su memoria, voy a hacer lo que es ser buena. ¿Para qué? Para honrarla a ella. Entonces, de manera inconsciente, tenemos muchos anclajes en nuestro cuerpo. Tú puedes, esta frase me gustó mucho, el cuerpo
Lo único que cambia es la conciencia, no la realidad. Vanessa, Lupita, Diego, Silvia, Álvaro, Coto, no vas a cambiar tu realidad. Tu realidad sigue siendo igual. Esta casa no va a cambiar. Esta casa va a seguir siendo igual. El entorno, las calles van a seguir siendo iguales. Me voy para Colombia y mi casa en Colombia va a ser igual. Todo va a ser igual. Pero mi conciencia, mi perspectiva, el plano de conciencia es observar desde otra perspectiva. He ahí la importancia de lo que dice Marta ahorita. Es la importancia. Ay, todo lo que me han escrito, no había mirado porque estoy muy concentrada en el tema. Es la conciencia es poder ver las cosas desde otra perspectiva. Puede ser que Adriana tiene una conciencia diferente. Séptima y octavo, si no estoy mal. Ok, séptimo y octavo. Ah, gracias, gracias, que no había leído. Amarme, perdonarme y rendirme ante mí misma. Exactamente, eso fue lo que me enseñó mi mamá. Y sin embargo, miren que volví con el peso cuando ella se murió, porque cuando ella estuvo viva, yo bajé de peso. Entonces, miren que ella se murió y yo ahí mismo subí las 20 libras. Después les cuento por qué subí 20 libras y por qué hablo de 20 libras, pero hoy quiero terminar aquí. ¿Cuál es el personaje entonces que eres en esencia? Lo que ayer Lupita dijo, ay, tan bacano, ya entiendo. Yo tengo en la esencia de mi cuerpo, es la esencia de mis ancestros. Yo en este momento estoy actuando para agradar a mi mamá, estoy actuando para agradar a mis ancestros, estoy actuando para decirles que hice la tarea, pero realmente, ¿cuál es mi esencia? Mi esencia no es peinarme, no es peinarme, no es ponerme las gafas y aparentar ser. Esta no es mi esencia. Esta no es mi esencia. Esta es una máscara que yo me pongo para cuando voy a hacer estos eventos, ¿sí? Pero como no me gusta, como yo ya aprendí, entonces, ¿sabe qué? Sale la despeinada. Suéltate el pelo. Como la canción. Se soltó el pelo y empezó a bailar. Ustedes no han visto las chicas que son las más angelito y las que son que no mueven una. Las monjas, las que se tapan todo, las que son lo más señoritas del mundo, cuando se toman un trago, ¿las han visto? Empieza, suéltate el pelo, se empiezan a soltar el pelo, empiezan a hacer así, empiezan a ser sexys, empiezan a mirar el marido tuyo, la angelito. Entonces, ahí es donde podemos decir, oh my God, manejamos muchos personajes. Somos unos artistas, a veces tenemos personaje de víctima, otras veces tenemos personaje de loca, otras veces tenemos personaje de escritora, otras veces tenemos personaje de mamá y nos enojamos, las otras veces tenemos personaje de celosa y mujer. ¿Qué hubo? Uno bien gordo con una barriga aquí, el hombre ni se lo puede meter a uno, estoy hablando ya, se me salió lo paisa, ni se lo puede meter a uno porque el gordo lo tapa. No hay un buen sexo. Porque usted lo que no quiere es que que el hombre haga eso, porque usted ya está en los calores de queta. Y enseguida pasa una muchachita con una cosa así bien hermosa, las quicas paradas, el culo parado, y así caminando como una potranca fina. El marido la mira y enseguida usted gorda le mete el dedo y hace así, le dice, ¿qué hubo? ¿Qué está mirando usted? ¿Qué se había perdido por allá? Somos unas artistas. Entonces, tú puedes transformar tu realidad. El cuerpo, lo único que cambia, el cuerpo en sí no va a cambiar, la realidad en sí, tu marido no va a cambiar, tu entorno no va a cambiar, pero tú sí puedes cambiar tu perspectiva, tu conciencia, tú sí puedes cambiar la forma de ver la vida y tú sí puedes hacer un cambio en tu ADN. Entonces ahí puedes. Nacer, puedes morir en cada instante, en cada momento yo puedo volver a ser. Y entonces quiero ser profesional. Pues voy y me pongo las gafas
Y me cojo el pelo. Si me quieren ver, pues profesional. Y hablo profesionalmente. Muy decente. Desde el ADN cuántico, que es lo único que te conecta con la divinidad. Es lo que te permite vivir desde un estado atemporal, en plena conciencia, con los espíritus de la luz y del alma y del cuerpo. Y tu espíritu flotará. O sea, esa es una. Esa es una. Y entonces, más adelante te iré reconectando para que tu ADN se purifique y vuelvas una luz. Esa es una. Y esas son las que quieren vivir, que no van a comer carne, que van a vivir por ahí arriba, no toman, no beben, no fuman, no pichan, no comen. Esas son las que, ay, la decencia andando. Ese es un personaje. Otras, entonces llega a la casa y dice, ay, no, 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 esto me tiene cansada. Oh, my God. Oh, siquiera me quité esta careta que tengo y me voy a poner esta blusita cortica porque qué calor. Y me voy a poner los chores y me voy a ir a caminar con Tony, me voy a ir a tirar en las albercas y me voy a ir a poner no sé qué. Entonces, fíjate que nosotros sí usamos diferentes personajes. Pero como no somos conscientes, no sabemos cuál es el que se requiere para. Ahora, voy a misa. Cuando mi mamá se murió, yo fui a misa, llorando borracha. Les confieso la verdad. El día que mi mamá se murió, yo me emborraché porque me gusta el tequila. Amo el tequila. Y resulta que yo me emborraché y fui borracha a la iglesia. Entonces, cuando el cura rezaba, yo decía, amén. Amén. Lloraba así. Y como me dan los calores de queta, los que tengo, me desmayé en la iglesia, en la mitad de la misa, y me asistieron unas señoras que estaban en la iglesia, me soplaban, me decían que tranquila. Y el cura me llamó y me dijo que cómo se me ocurrió ir a la iglesia borracha. Y yo le dije, porque mi mamá se murió y yo me quería tomar unos tragos de tequila. Porque yo no fui al entierro de mi mamá y me lo mostraron por video y veía la caja y yo aquí sentada con mi amiga, con Adriana, y vinieron varias amigas y yo lloraba y lloraba y lloraba desconsolada y tome tequila y tome tequila. Y el cura me dijo que yo estaba poseída por los demonios, me dijo que yo andaba por malos caminos, que eso no estaba bien ir a la casa del Señor en el estado que yo estaba, que por favor volviera el sábado, el viernes, resulta que era sábado, Semana Santa, viernes, Semana Santa, mi mamá murió el jueves del 6 y creo que a la semana siguiente era Semana Santa y me tocó ir a misa viernes santo, sábado santo, domingo santo y a la otra misa siguiente que para que el Padre me orara porque yo estaba poseída por haber sido lo que fui. Entonces, y además, el padre no me confiesa porque yo soy separada y una mujer separada no tiene derecho a comulgar. Entonces, ahí, fuera de eso, no puedo ir con esta blusita a misa porque para ir a la casa de Dios tengo que ir vestida diferente. Para ir a la playa tengo que ir vestida diferente. Para ir a una reunión tengo que ir vestida diferente. Todo depende de dónde nosotros vamos a frecuentar, cuál es el sitio donde vamos a ir. Y Melda, ¿pero qué tiene que ver esto con la gordura? Todo, todo, porque estoy siendo alguien que yo no soy y estoy siendo, mi esencia no está por ningún lado. Yo voy a la iglesia así con carita de boba, acomulgame y a orar. Y enseguida salgo. Y hago cosas que uno dice, pero ¿y esta señora no fue para la misa ahorita? No acabo de ir a la misa. El otro comulgando y mirando a la muchacha, María, mi amor, ¿usted para dónde va? Que se le retuerce el pescuezo. Y la mujer gorda metiéndole zancadilla porque está mirando al otro. Que somos unos personajes. Pasado hacia el futuro mejor, la escritora que ahora está más consciente de lo que quería hacer toda su vida, exactamente. Adriana, pero ¿cuánto hace que yo soy escritora toda la vida, pero en esencia nunca lo fui porque no me lo permití ser?
Ahora que mi mamá se murió, fue que dije, oh, ya entendí por qué me gusta tanto escribir, ya sé por qué hago todo eso, porque yo quiero mostrarles a ustedes que yo soy disciplinada y que yo soy juiciosa y yo quiero reconocimiento de parte de ustedes. Yo no lo sabía. Claro, Lupita dice, yo no, yo tengo un linaje de maestra, pero no quise ser maestra. Lupita, cuando yo estaba averiguando para estudiar, mi mamá me dijo, ¿por qué no estudia en la normal de Adriana? ¿Vos estudiaste en la normal de Buenos Aires? Mi mamá me llevó ahí, es que para estudiar en la normal de Buenos Aires. Yo no sé si vos estudiaste en la normal para ser maestra. ¿Y saben yo qué le dije a mi mamá? Maestra, yo no voy a ser maestra, como ganan de poquito, tan ofensiva la culca gaita esa. Y ofendí a mi mamá y le dije, yo maestra, yo no quiero ser como usted, como ganan de poquito en la Normal Nacional de Medellín, pero esa queda arriba en Buenos Aires, que queda por allá como en una lomita. Y ofendí a mi mamá y le dije que yo no quería ser maestra como ella. Y que además ella ganaba muy poquito y me miró, me dijo, vos sí sos desagradecida. Y yo sí, a mí no me parece, solo que no quiero ser, solo que no quiero ser maestra. ¿Y hoy qué soy? ¿Qué soy hoy? Si la esencia mía es esta, yo amo hacer esto, yo amo estar aquí con ustedes, de verdad, amo profundamente esto. Se me va la hora, mire, ya son las 12 y 10, o sea, se me va el tiempo. Yo ve, dice que Lupita dice pasado, dice Lupita, yo tenía un linaje de maestra, pero no quise ser maestra. Sin embargo, no puedo negarlo. Todo mundo me ve, me pregunta y me dice que si soy maestra. Si ves, Lupita, Marta es escritora. Marta, ella lo hace porque es su esencia. Lupita dice, yo venía bajando de peso, pero al quedar sin mi empleo, me comencé a engordar. Claro, porque el empleo para ti, no tener empleo significa inseguridad, y significa amenaza, y entonces tú estás reteniendo porque tienes que protegerte de una hambruna. Entonces, fíjate cómo el cuerpo, desde qué evento yo empecé a subir de peso, desde qué evento yo empecé a acumular libras. Y Lupita le da risa. Sí, reencuentro Iglesia Católica. Ok, normal, Nacional de Medellín, Adriana en Villahermosa. Ah, listo. Bueno, entonces, el ADN cuántico, ¿qué es el ADN cuántico? Es el ADN que te va a conectar con tu divinidad. Es el ADN que te permite vivir en un estado atemporal. Por ejemplo, en este momento, cuando yo te estoy contando mi historia y me estoy yendo a la historia de cómo mi mamá me hacía, cuando yo iba a estudiar, entonces fíjate que vamos atando cabos. Fíjate que mi mamá me dijo que fuera profesora y yo le dije que qué tal, que yo no quería ser como ella. ¿Quién era? Señaladora. Acusaba. ¿Y ahora quién soy? El espejo de mi madre, en memoria de mi madre, profesora, maestra. Enseña, escribe, dicta, averigua, investiga. Un ratoncito de biblioteca. Soy todo lo que en un momento determinado no quise ser porque tenía que acomodarme a las normas. Me separé del papá de Santiago. ¿Por qué? Porque mi mamá toda la vida se aguantó un hombre mujeriego. ¿Y saben qué? Yo no lo voy a soportar. Y entonces yo actúo el tablero. Me falta el tablero. No tengo el tablero porque ¿se acuerdan de la? Aquí no se ve el tablero y lo tengo aquí a este lado y se me dañó la herramienta con la que coloco el iPad. Entonces, para terminar, quiero decirte que el tiempo pasado, presente y futuro no existen como tal, porque cuando yo empiezo a recordar, cuando yo empiezo a atar cabos, cuando empiezo a hablar con mi papá, cuando empiezo a hablar con mi mamá, cuando empiezo a hablar con mi familia, tener conversaciones con la mamá si la tenés viva, por favor. En mi caso, tener conversaciones si estoy viva, les cuento que voy para Colombia.
Ya compré los tiquetes, voy para Colombia. Voy para Colombia en novi voy para Colombia en octubre 17. Me voy a la una de la tarde, llego a Colombia a las 11 de la noche y me regreso con mi papá, le dieron la visa a mi papá, bravo. Me vengo con mi papá el 3 de noviembre a las 1 de la mañana, quiere decir que tengo que estar en el aeropuerto el noviembre 2. Entonces, en Medellín voy a hacer un evento, todavía no tengo dónde lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, qué voy a hacer, pero quiero encontrarme con las personas que estén en Medellín y vamos a hacer un evento presencial. Lógicamente tiene un costo, pero todavía no sé cuánto va a valer. Pero, por favor, me encantaría que nos viéramos porque empezamos a desvirtualizar los abrazos. El contacto humano hace mucha falta cuando uno está en periodo de aprobación. Voy para Medellín. ¡Ra, ra, ra! ¡Yes! Estoy feliz. Entonces, voy para Medellín y voy a contar, voy a ir a hacer un evento, o sea, voy a ir donde mi papá, voy a tener conversaciones con mi papá, voy a tener un encuentro con él para que yo no... Para poder activar ese ADN cuántico, para poder revivir mi historia. Y qué rico poder tener este tema para yo poder encontrar la divinidad, para encontrar a ese Dios maravilloso que tengo una esencia. Y ahí es donde vamos a hablar del alma y del espíritu, pero vuelvo y juega el tema realmente. A veces yo digo, pero, uy, tanta cosa, y a veces yo misma me pierdo porque busco aquí, pero te dejo con esto. El cuerpo, lo único que cambia en sí es la conciencia. Si yo aprendo a darme cuenta de mi historia, de la subida de esas 20 libras después de que mi mamá murió, que yo escribo y hago la tarea para que me digan, ay, cómo es de buena la niña, ay, sí, miren, hice toda la tarea, véanla aquí, ay, muchachas, me compran el cuaderno porque estoy buscando reconocimiento, ay, sí, ay, tan chévere, hizo la tarea, ay, sí, mira, cómo es de juiciosa, si es que yo soy muy disciplinada, si es que yo tengo muy buena voluntad, si es que yo tengo determinación, sí, todos los días a las 11 y 11, o sea, toda esa historia. Entonces, ya quiero cerrar con eso. Me gustaría que me dijeras qué aprendiste hoy. El ADN cuántico es lo que te conecta con tu divinidad. Vamos a buscar la divinidad de cada uno. Vamos a buscar la divinidad de Adriana, de Ángel, de Vane, de Silvia. Vamos a buscar a eso. Somos hijos de Dios y cada uno de nosotros es divino en esencia. Pero nos perdimos porque tuvimos que usar muchos personajes para poder sobrevivir. Y tuvimos que usar muchas caretas para poder caerle bien a mucha gente en el entorno. Pero ahora ya yo no quiero caerle bien a todo el mundo. Yo quiero ser yo. Lógicamente me voy a ir para el evento de Colombia y voy a ir, pues no me voy a ir de vestido de baño. O voy para la iglesia y no me voy a ir con un vestido de baño y de una salida de baño, ¿no? Voy en la playa, voy de vestido de baño con ropa de playa, o imagínate en una playa vestido de corbata. O sea, busquemos cuál es el personaje que necesito sacar hoy conscientemente y lo voy a sacar. Guardo, me quito el personaje y lo guardo. Ya, María Imelda vino de la playa, se quita el vestido de baño. O sea, ¿cómo voy a salir yo en este momento a hacer un video con un vestido de baño y una playera y un gorro de playa? No, o sea, sería ridícula. Entonces, más adelante, porque esto sigue, esto no tiene fin. Y otra cosa muy importante que quiero decirte es, vuelvo y digo todos los días, lo importante no es llegar al peso ideal ya, para mañana, tranquila. Lo importante es observar el proceso que me ha llevado a la gordura, qué parte de mi historia,
Ayer hablaba con una muchacha que le estoy haciendo un coaching y yo le dije, ¿cuántos kilos crees que has subido? Y me dijo, 25. Y yo, ¿por qué 25? Y me dijo, no, y hace 5 años mamá murió. Oh, o sea que cuando tu mamá no había muerto, estabas bien de peso. Y me dijo, sí, siempre he sido flaca. Oh, el 25 quiere decir algo, pero esos números es para que sepas que es importante armar tu historia para poder encoger todo. Qué emoción, súper, súper fue poderte conocer y compartir contigo. Además, me alegra de corazón la visa de tu papá. Sí, ya le tengo los tiquetes, bravo. Ay, qué rico poderme traer a mi papá de 80 años. ¿Y saben qué me dijo? Es que claro, me dieron la visa porque soy un viejo de 80 años. Bueno, ¿qué aprendiste hoy? Cuéntame, bueno, me han escrito mucho. Hola Milena, ¿cómo estás? Buenos días, mi Milena bella, te estaba haciendo, ya me estabas haciendo falta. Rafael, Rafelina, hola, ¿cómo estás? Listo. Mañana, yo sé que habíamos hablado del alma y el detox del alma, pero es que es un proceso porque para poder hacer un detox del alma, para hacer una, digamos, una limpieza, tenemos que saber la historia, porque la historia es como, ¿se acuerdan de, ay, cómo se llama? Un cuento, ¿ustedes se acuerdan de un cuento que eran dos niños que se iban a perder y que se los iba a comer la bruja y que se fueron por un caminito y que entonces la niña empezó a dejar unos granitos? Y que para cuando se devolvieran los granitos. Ay, ¿cómo se llama ese cuento? Ese cuento me gusta. El cuento de... ¿Es el Ligrete? ¿Hace el Ligrete? Lupita, tú que manejas tanto los cuentos y los poemas. Ah, bravo, Lupita. No, definitivamente, Lupita. Yes. Claro, la historia es lo que has estado haciendo con la historia, desintoxicando el alma. Claro, pero yo misma no me había dado cuenta. Si te fijas, cuando Lupita dice esto, es lo que has estado haciendo con la historia, desintoxicando el alma. Y yo pensando que no había hablado del detox del alma. ¿Sí ves? ¿Sí ves? Entonces, cuando otra persona te ve, ella me está viendo desde otra perspectiva, ella me está observando. Al ella observarme, va a aprender también que cuando ella hace su historia, está también desintoxicando su alma. En vez de desintoxicar el cuerpo, desintoxico mi alma. Lógicamente, el cuerpo va a mostrar un cambio, el cuerpo se va a desinflamar. Lógicamente, hay un capítulo más adelante que va a hablar de el agua, del té, de los alimentos, pero eso por ahora no es importante porque es más importante trabajar esa parte. Entonces, vamos a pasar a otro proceso y es... Supera el remordimiento mediante una nueva perspectiva, siendo responsable de una nueva forma de ver la situación, con reprogramando el cerebro reptiliano y haciendo una activación cuántica del ADN mediante la observación en el tiempo cuántico. Entonces, ya me di cuenta, gracias Lupita, porque estoy desintoxicando mi alma, armen la historia. El reto de 45 días con María Imelda Cardona te da las técnicas cuánticas para cambiar tus sentimientos de remordimiento, vergüenza, rabia y ansiedad. En estos días lo que he hecho es darte técnicas para que tú puedas cambiar esos sentimientos de remordimiento, de vergüenza, de rabia, de ansiedad. Todos los pensamientos improductivos y dañinos que tenga los vas a resolver de forma emocional, tomando acción para que tu cuerpo reciba esta información a nivel celular con un enfoque emocional, es decir,
no solamente el 5%, sino el 95%, porque acuérdate que tu cerebro reptiliano, que tu niño interior rebelde, que tu inconsciente son lo mismo y son el 95% y son todas las memorias genéticas que traes. Al darme cuenta, dejo de actuar para agradar a los demás, dejo de vestirme para los demás y simplemente me vuelvo una persona, ay, común y corriente. ¿Para dónde vamos? Vamos para la iglesia, me pongo el manto. ¿Para dónde vamos? Vamos para la playa, me pongo el vestido de baño. ¿Para dónde vamos? Vamos a la conferencia, me pongo la ropa de la conferencia. ¿Para dónde vamos? Vamos a caminar, me pongo los tenis y la sudadera. ¿Para dónde vamos? Vamos a leer, me pongo las gafas. ¿Para dónde vamos? Vamos a escribir, escucho la música calming que me lleva y me inspira. Vamos a bailar, pues me ponen el reggaetón suave, suavecito, nena, y está, ¿sí me entiendes? Manejo todos los personajes de acuerdo a la situación. Mañana vamos a hablar entonces de lo mismo, de lo mismo. Vamos a ver cómo se supera ese remordimiento mediante una nueva perspectiva, siendo responsable de tu, no, de tu nueva forma de ver la situación. Así que espero que me hagan una historia bien, así, una historia de amor. Una historia de amor entre tú y yo, entre mía, en mi amor por mí, mía, mía. Bueno, gracias, muy amables. Se llama Hansel y Gretel. Lupita, voy a estudiar un poquito esa historia porque me gusta mucho. Hansel y Gretel. Bravo, bravo, esa es la historia. Listo. Sí, Hansel y Gretel, te la voy a grabar. Ay, Lupita, graba, no la pasa, no la todas. ¿Te parece? Muchachas, ustedes quieren que yo las una a un grupo de WhatsApp privado que tenemos. Las que estén interesadas, por favor. Les voy a poner mi número de celular porque a veces por las cosas de que María Imelda no encuentren en Facebook, me encuentran en WhatsApp. El WhatsApp mío es más 1-201-491-7000. Ese es mi WhatsApp, por favor. WhatsApp. ¿Cómo escribe WhatsApp? WhatsApp. Me olvidé escribir WhatsApp. WhatsApp. No sé si se escribe así. Más 1-201-491-4629. El propósito. Oh, ¿verdad? Mira qué simpático. El propósito del grupo es que nos podamos seguir comunicando en vista de, es tener otra alternativa, porque a veces por Facebook, si te bloquean la cuenta, si tienes algún problema, si no estás con el internet y solamente tienes WhatsApp. Por ejemplo, yo voy para Medellín, en Medellín es más fácil tener WhatsApp que tener internet. Entonces, me gustaría que me escribieran. María Imelda, quiero que me añadas al grupo. Es un grupo, simplemente no hay nada, digámoslo, como que uno diga extraordinario, no. Simplemente es para mantenernos en contacto y para yo también pasarles yo diario les paso también esta misma información, es crear una relación, es digamos que voy a ir a Colombia e informarles qué día yo voy a ir, en fin, es algo que es para poder tener un contacto y para poder seguir vinculadas, no solamente por este medio, sino también por WhatsApp. Así que Vanessa, te invito, Lupita, Sara, Marta, Milena, ya está. José, DJ, Silvia Maldonado, ella estaba, pero no sé si quiere entrar. Adriana, Ángel, bueno, todas las personas que están aquí, Marta, Maco, todas. Bueno, ya termino, voy a mirar a ver qué más me escribieron. Me gustaría que Lupita, te agradecería mucho Lupita, porque Lupita
Si lo graba, nos lo pasa en el grupo de WhatsApp y sería muy rico porque se van a dar cuenta de ese talento tan hermoso que ella tiene. Entonces, no van a ser igual a mí, van a ser la esencia de cada una. Bueno, mañana nos vemos. Chao, gracias por compartir, gracias por compartir el video, gracias por estar aquí conmigo. La verdad que estoy muy agradecida con ustedes porque realmente estamos teniendo una constancia, una voluntad y ese 5% que es conscientemente lo vamos a ir ampliando hasta convertirlo realmente en conciencia. Conciencia es darse cuenta inmediatamente de cuál es el programa que estoy activando y poderlo reprogramar. Eso es conciencia, es poderme dar cuenta, es poder observar desde una perspectiva diferente. Y cuando observo desde una perspectiva diferente, puedo hacer un cambio en la memoria celular. Es estar así, darme cuenta. Acá mirándote fijamente a los ojos, María Imelda. Bueno, Vane, mándeme un WhatsApp. Es que cuando yo los adiciono, y otra cosa, si me lo pones, por ejemplo, bueno, yo ya terminé el que quiera, o sea, el tema, ya estoy es adicionándolo a WhatsApp. A ver, Vanessa, vamos a poner aquí, Vane. Vanessa es más 57 314 863 54. Añadir a contactos. Crear un contacto. Le voy a poner Vane. Porque si no me colocan el más con el código del país, no me funciona. Entonces, Vane Muriel Gómez. Vane Muriel. Vane, voy para Colombia. Para que nos veamos y hagamos un evento. Vane Muriel Gómez. Vane Muriel Gómez, y voy a poner reto 45 días. Bravo, listo, Vane, ya te adicioné, guardar. Bendito sea mi Dios. Ustedes saben, Vane Muriel Gómez, reto 45 días. Vane, no te veo con. Aquí no tiene WhatsApp. Vio, es que no sé por qué. No me sale. Más 57. No se pone así, Vanessa. No, no sé. Que no sé por qué no me sale. Marta dice: es 57 314 800. Ah, es que es 63. Ah, ya, es 63. Puse 62. 63. 63.54. Guardar. Editar. 63.54. Guardar. Y ahora sí. Vane, hola. Hola. Hola, Vane. Ay, Vane. Te voy a adicionar, Vane. Vane, ¿cómo se adiciona? Bendito. Vaciar, no, no encuentro. Vaciar, adicionar, añadir, Vane Muriel Gómez, ok. Listo, Vanessa, ya te adicioné. Bravo.
Bueno, listo. quiero decirles que voy para Medellín con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo y de todos los santos, y con la ayuda de Dios. Tan lindo mi hijo. Me dice, mami, ¿usted por qué siempre dice con la ayuda de Dios? Ah, porque sí, porque ya yo estaba acostumbrada a tener a Dios por delante. Entonces, con Dios por delante, yo voy para Colombia el 17 de octubre y me regreso el 3 de noviembre. Voy 20 días, bueno, 15 días. Y voy a hacer un evento en Colombia. Me gustaría conocerlas, a Vanessa, a las personas que están en Medellín. Voy a hacer un evento. Si el evento es con dos personas, lo hago con dos personas. Si es con 20, lo hago con 20. Con el número de personas que me resulten, lo voy a hacer porque lo importante en este momento no es la cantidad, sino la calidad de la información que estamos manejando. Les voy a llevar el libro vale $40, lo voy a dar con autógrafo, nos vamos a tomar la foto y vamos a hacer un evento presencial acerca de lo que estamos hablando, o sea, de este proceso de que todo es posible, que inventa tu futuro y de, mira que en la misma portada de mi mamá dije, mamá, con toda certeza, la enfermedad es el reflejo de las emociones negativas como la culpa, el resentimiento y el miedo. En este libro he trabajado mucho eso. Lo que pasa es que al subir de peso, lo que hice fue incorporar esta misma información en lo que es la subida de peso, pero tiene mucha relación con este libro. Te invito a que te lo leas. Está en Amazon. Y vuelvo, insisto, esto es todo un proceso. Bueno, las dejo, yo voy a adicionar el de, ya me salió. Ah, bueno, Marta, voy a adicionar el de Marta de una vez. Yo ya terminé, pero no importa, no sé si me quedará muy largo el video, pero es la única manera que tenemos para adicionarlo, porque después cierro esto y ya digo que se me olvidó o se me pierde la información. Entonces, el de Marta es más 346, 346, 7, 82, 18, 155, ok, más 346, 7, 82, 18, 155, añadir contacto, crear contacto, Marta Moreno. Aquí le vamos a poner reto 45 días. Guardar y listo, Marta, ya te adicioné. Voy a adicionarte al grupo Gilberto. Ay, mire, Gilberto tan bello, ya le dio la bienvenida. Tan lindos, carajo. Marta Moreno. Ok, Marta. Listo, Marta, ya te adicioné. Bueno, las personas que quieran que lo adicione me dicen, wow, la enfermedad es el reflejo de las emociones negativas. Oh my God. Sí, señorita, mi mamá se murió de cáncer por resentimientos. Bueno, mañana nos vemos. Chao.